Quijano y Consuelo Duval, pues todo por culpa de un perrito. De varios perritos. De una ternura, ¿no?, de perrito. Porque da la casualidad que Federica Quijano posteó una foto, ustedes la vieron en su Instagram, en donde aparece con un perrito que la verdad a mí, o sea, que dice así como que lo adoptó. Ay, a mí me parece que es de raza. Pero bueno. Sí, es de raza y de hecho se lo regaló Apio. Apio se lo regaló y lo que decían es... Ay, manitos. Que justo como ella se dedica a rescatar perros de la calle y que ella siempre quiso un perro de esa raza, Apio se lo regaló. Pero lo que pone Consuelo Duval ahí justo en esa foto en Instagram es, ojalá no... Digo, palabras que más o no menos, que no lo tire como a los otros que no son de raza. Y justo por eso, yo quiero pensar, o sea, no hay un contexto más allá de este comentario. No sé, al final del día recordemos que Consuelo Duval es compañera en Netas de Daniela Magún. Entonces yo pensaría que había una relación cercana. Y entonces no sé por qué lanzar un comentario así. No tengo el contexto. Algo debe saber Consuelo Duval, alguna historia con Federica debe tener. La Magún es la que lo escribió. Bueno, aunque yo creo que si vas a escribir algo así o vas a sugerir algo así de otra personalidad pública, tienes que ser claro. Claro. Ahí como que te deja entrever que Federica abandonó a algún perro que en algún momento adoptó, pero no te dice claramente qué pasó, ni en qué contexto, ni en qué circunstancia. Deja la realidad muy vaga. Ahora, yo creo que la tía Consuelo cuando habla, siempre se ha caracterizado, con decir las cosas, pues, con mucha verdad, para empezar, ¿no? Cuando se sinceró y dijo que ya dejó Televisa porque Adrián Uribe ganaba más, o sea, y así fue, ¿sabes? Ahora, Federica yo creo que sí pierde mucho, porque acuérdense que ella como política representa un partido que cuida a los animales, ¿sí? todo. Entonces, bueno, esos ahí son sus lemas, ¿verdad? De ahí a la realidad es distante. Ay, pero yo la verdad no creo que Federica lo haga. Pero ella dice que no es verdad. No vi exactamente lo que sucedió, pero ayer en De Primera Mano, en el programa de Gustavo Adolfo, la entrevistaron en vivo, estábamos nosotros al aire. Entonces no escuché la entrevista, pero sí leí los supers, y ella decía que ha salvado no uno, sino varios perros de la calle, a los cuales les ha dado mejor vida, y presentaron varias fotografías durante la entrevista de Federica con perros de adopción. Uh-huh. Y también en el super decía que podría pensar en una demanda en contra de Consuelo Duval. No sé más, porque solamente son los supers que leí, no puedo decir... Al final sí afecta su buen nombre y su imagen, porque ella hace un trabajo político para un partido, ¿no? Entonces, el hecho de que te dejen entrever que ella maltrata a los animales o que abandona a los animales es delicado. Y eso es lo que dice el mensaje de Consuelo Duval. Sí. No sé si amerite o no una demanda, pero sí le afecta en su buen nombre, porque te quedas con la idea de que Federica es una maltratadora de animales y que no lo va a maltratar al que se fotografió, porque ese sí era de raza y era bien bonito. En el mismo hilo de la publicación, pues armó la polémica, sí, porque mucha gente defendía a Federica, pero muchísima más la atacaba. ¿Y qué decían? ¿No? Y entonces decían, oye, pero ¿cómo es posible? Mira qué hipócrita. Muchos defendían a Consuelo Duval. Yo creo que estaba como un 60 o 70% la gente que estaba dándole la razón a Consuelo. Es que yo pienso que es por el factor política. O sea, cuando un artista se mete a la política, te caen gordos. ¿Por qué? Porque es mentira que dicen, va, yo voy a hacer, yo prometo. Sí, yo pero digo, también... Dicen, no es cierto, manitos, no hacen nada. En este hilo me encontré también con historias que referían que Federica había recogido algún gato o algún perro de la calle, lo había llevado al veterinario, lo habían esterilizado y todo esto, y luego le había buscado un hogar. Y lo había entregado a una familia. Aquí, ¿no?, Consuelo da a entender que algún perro que ella rescató la mordió a ella o a alguien de su casa, y que por esa razón ella lo abandona, ¿no? Porque dice, recuerdo que los perros muerden porque están jugando. O sea, te deja entrever que algo sucedió con un perro, no sé si la mordió a ella o mordió a sus hijos, y que ella abandonó al perro. Y que también ahí el Apio Quijano obviamente salió a defender a su hermana, pero cuestionando de, espero que te hayan hackeado tu cuenta, no creo que seas este tipo de persona. Yo digo que no tiene derecho de decir, oye, yo sé de esta historia, yo te vi, yo. Es que justo como decía Flor, sí debió haber sido más explícita, porque siendo figuras públicas y yo pensando en mi mente y haciendo una suposición que Consuelo, siendo compañera de Daniela, en algún momento ha coincidido con Federica y se conocen, decírselo en privado. Claro. Tal pero vez, igual se caen gordas. La quería exhibir como lo que es. En una